Señoras, señores, buenas tardes, con permiso y bienvenido, y viva la Virgen del Rocío. Y aquí está el Correo de Andalucía, televisión y a través de la web para el mundo entero y con los compañeros del periódico para hacer 8 páginas diarias y para volcar el corazón en esta tradición religiosa del pueblo andaluz, la Virgen del Rocío, esperando y nuestras hermandades en camino. Hoy han salido, empezamos a verlo ya, de Sevilla, varias de ellas, por ejemplo, esta mañana, la Macarena, entre otras. Atención a la programación rociera de hoy. Esta mañana se ponía en camino la hermandad de la Macarena. Están viendo imágenes ya en un programa que arranca en este momento. Insisto, estamos en riguroso directo. Ahí estaba la Virgen que ha salido de manos de Fernando Aguado. Lo verán ahora todo. En riguroso directo, digo, desde aquí hasta las 9 de la noche. Tendremos un especial Está Pasando, con media hora de información, con media hora de entrevista de Óscar Gómez al alcalde de la ciudad en funciones, el señor Zoido, y después de 10 a 12, más Rocío, con todas las salidas de las hermandades de la capital y algunas de la provincia. Hoy, por ejemplo, Macarena, Triana, vamos a ver un poquito JJ de Triana también, Alcalá de Guadaira, Gelves, Umbrete, ahí ven el sin pecado de Triana, Bollullos de la Habitación, Alcalá de Guadaira, Gelves salió ayer. Hoy han salido varias y estaremos con ellas, muy cerca de ellas y sobre todo en pocos, muy pocos minutos, en directo a la iglesia parroquial de Santa María Magdalena, de Villa Manrique de la Condesa, en directo a esta casa, para vivir el paso de todas las hermandades, que a partir de este momento y hasta que pase Coria, se van a presentar, van a subir esos escalones, irán al pórtico de la gloria para que los manriqueños los reciban, un año más se presenten allí, los saluden y vivamos una parte intensa, importante, relevante del camino rociero de las hermandades que a esta hora, insisto, pisan arena, otras pisan a esta hora alquitrán, otras pisan agua, todos con un mismo destino, la Virgen del Rocío. En directo, Manolo Esteban, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. ¿Todo bien, en orden? ¿Tu corazón preparado? Totalmente. Y a esta hora, Benacazón bajando los escalones de la iglesia parroquial de Villamanrique. Estamos viendo. Estamos en directo. Estaremos a punto de entrar a ver, pues, vamos a ver Fuengirola, vamos a ver Pliego de Córdoba. Han salido muchas hermanadas en el día de hoy. También hemos visto el Cerro del Águila, que ha salido no solamente aquí en Sevilla, sino en toda la geografía andaluza. También hemos tenido migrantes que también han salido en Huelva, hermandades en Silla, toda la parte de las Jarafes de Sevilla. Han salido muchas hermandades que han comenzado su camino. Hermandades que han cruzado por Coria, hermandades que han cruzado el Vado del Quema, hermandades que han cruzado por San Lucas para meterse por las arenas del Coto de Doñana, Víctor, y todos esperando a llegar para ver ese próximo lunes a la Virgen de la Asunción. A esta hora, Coria del Río debe estar pasando el Vado de Quema. Y nosotros estamos esperando en Villamanrique que lleguen. Todo en directo, la pasión no acaba. Arroba la pasión CTV. María Mena, buenas tardes. Buenas tardes. Y feliz Victor. Rocío. Igualmente. ¿Cómo va todo? Pues van abiertas las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, arroba la pasión CTV. Ya tenemos muchas fotografías que nos mandan nuestros tuiteros de los impecados de las hermandades del Rocío, como la de Cama, la de Bollullo, la de Umbrete de Alcalá, que serán salidas que veremos después en el programa de especial que tendremos después, y también queremos que nos sigan mandando todas las fotografías que tengan de estos días, y no solo de las que ya están en la calle, sino de las que en estos días, en los próximos días, saldrán y empezarán el camino hacia la aldea del Rocío. Por ejemplo, Juan Antonio nos dice: felicidad y ganas de que salga mañana la hermandad de mi pueblo de Pilas para la aldea y ver pasearse a la señora por la aldea. O sea que, como decimos, queremos fotografías, información y todo lo que quieran compartir con nosotros en este día tan especial. Va a hacer buen tiempo, le adelanto ya, oiga, buen tiempo en el camino y en el Rocío, pero el lunes, el día de la entrada de la Virgen, que pretendemos darla en directo, podría empeorar algo la situación, eso sí, a partir ya de mediodía en adelante, ¿eh? Pero, insisto, eso es para el lunes. De momento, estamos en directo, ya vemos imágenes, Manolo Esteban, de Villa Manrique. Hemos conectado ahora, que estaba Benacazón para irse, ¿no? Nos queda por ver. Fuengirola, Priego de Córdoba, atención, Ronda, Umbrete, Camas, Bollullo de la Habitación, Albaida del Aljarafe y Coria del Río. Pues, Víctor, sí, son hermandades con mucho peso dentro de Rocío. Estamos viendo cómo está esa plaza de Villamanrique llena de gente, llena de romeros, ¿no? A expensas de si van a subir esos 7 escalones que todo el mundo está esperando y deseando de llegar. Una hermandad como Priego de Córdoba. Aquí estamos viendo que ya se está retirando, han hecho la presentación. Priego de Córdoba, que se puso a caminar el lunes pasado, este lunes, a las 9:30 de la mañana. También la que vemos después, Ronda, es otra hermandad que también empezó a caminar el lunes, y sobre todo, Víctor, es un día de camino que también vamos a agradecer esta bajada de temperatura, como tú estás diciendo, porque el camino con mucho calor, pues también de vez en cuando se agradece que corra un poquito el aire, porque el camino con menos calor es mucho más fácil, no es tan duro.
Lo que sí vamos a intentar, que poco a poco vamos a intentar que nuestros compañeros de allí, de Villamanrique, empiecen a decirnos cómo va la tarde, porque bueno, ha habido un pequeño retraso de lo que teníamos que tener en el horario previsto, pero lo que sí tenemos claro, Víctor, es que son hermandades, que el caminar no es como la carrera oficial en Semana Santa, hay horarios aproximados, pero hay que tener en cuenta muchas cosas, Víctor, hay que tener en cuenta los animales, el andar de los romeros, y bueno, pues sobre todo esto, el andar de los caballistas, una operativa que es distinta a la Semana Santa, que cada año es distinta, ¿no? Esta hermandad, como estamos viendo, que es de Nacazón, bueno, pues una hermandad que tenía que haber entrado en Villamanrique de la Condesa un poquito más tarde, a las 6 de la tarde, y estamos viendo que son las 7 y 10, con lo cual llevamos una hora y pico de retraso. Bien, enseguida recuperamos el sonido de ahí, conectamos con nuestro compañero Rafa Reyes, coordina allí en Villamanrique, coordina el operativo técnico Valentín Lobo, aquí desde nuestras instalaciones del Correo Televisión, coordina Jorge Jiménez JJ, y Rafa Reyes está allí destacado, pero es tanta la bulla, ustedes lo están viendo, Rafa está ahí metido en esa aglomeración de personas que no nos va a llegar todavía con garantía el sonido de Rafa, por tanto vamos a terminar de ubicarnos para que usted lo vea y lo oiga como merece. Benacazón, que cumple a partir del año que viene, será ya su camino 100, por tanto un siglo, y con este motivo esta casa, Manolo, en la voz de Carmen Prieto, está elaborando un interesante reportaje. Una hermandad centenaria. Un siglo de camino. Una hermandad centenaria, he visto una hermandad que, bueno, que como bien decimos, del Aljarafe de Sevilla, una hermandad con mucho poderío dentro de lo que es el camino, un pueblo muy volcado en la hermandad, en su hermandad de Rocío, en la devoción a la Blanca Paloma, y sobre todo, bueno, pues que aquí el año que viene, como bien está diciendo, nuestra compañera Carmen nos va a hacer un reportaje sobre esta efeméride, la cual, pues bueno, sobre todo a todos los romeros y todos los romeros de Benacazón les va a encantar. También cerca está también, Víctor, próximamente otro centenario, pero un centenario importantísimo dentro de unos cuantos de años más, que es la coronación canónica de la Virgen de Rocío, que hará 100 años de su coronación canónica. Atención, porque a esta hora el plan romero transcurre sin incidencias graves en sus primeras jornadas de actividad, y a lo largo de este miércoles son ya 82 de las 116 filiales las que están en camino a la aldea del Rocío, a las que hay que sumar la hermandad matriz de Almonte. A lo largo de este miércoles cruzarán también el vado del Quema y en Alcázar, atención, hasta 7.600 personas bajo la supervisión del operativo de emergencia, mientras que en Bajo de Guía se espera que lo hagan 6.000 personas según las credenciales que han sido solicitadas a las autoridades. Emergencia 112 Andalucía ha atendido hasta el momento a casi medio centenar de llamadas, la mayoría relacionadas con consultas informativas, solicitudes de acompañamiento y señalización de paso. No hay ninguna persona, por fortuna, que haya recibido asistencia por alguna cuestión de gravedad, cuando entiendo que estamos viendo carriolas allá a lo lejos, Manolo, en María, deben ser Fuengirola. Deben de ser o parte del cortejo de Benacazón que acompaña. Hay que tener en cuenta que por lo que es por el pueblo de Villamanrique solamente pasan los que son los tractores, no pasan por fuera de la circunvalación de Villamanrique, y por dentro solamente entran los de tracción animal. Lo que sí está claro, que el pueblo de Villamanrique está deseando de que todos los romeros lleguen, y deseando que sea la hora para que ellos se pongan a caminar también. En directo, el Correo de Andalucía Televisión. Mire, este año pretendemos que usted, el Rocío, con nosotros no lo viva, sino que lo sienta. A ver si es posible que el corazón de Rafa Reyes le cuente a usted cómo es ese sol de Villamanrique, cómo son esas carriolas, esas carretas, esos sin pecados del Rocío. En directo, 7 y 16 en el Correo, Rafa Reyes en Villamanrique. Compañero, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Abrimos ahora mismo este punto de conexión, que más de un punto de conexión, yo diría que esto es el punto de la gloria. Y es el punto de la gloria porque nos encontramos sobre estos 7 escalones con los que Villamanrique brinda su devoción, brinda su amor y brinda su cariño a todas las hermandades que van a pasar por aquí en su peregrinar hasta la aldea del Rocío. Hermandades que comenzaron a pasar ayer y hace un ratito, esta mañana, no hace tan poco, a las 10 de la mañana pasó Isla Mayor, que es la primera hermandad de la provincia de Sevilla que ha pasado por este punto. Acaba de pasar Benacazón, ha pasado también Tablada, que recordemos que aunque sea el tercer año de filial, es el primer año que viene hasta Villamanrique. Ha pasado Tomares, un abrazo entre dos pueblos, entre Villamanrique y Tomares. Y nosotros vamos a seguir aquí, porque queremos seguir conociendo todas esas vivencias que se viven en este punto y que explican la grandeza del Rocío.
Muchas gracias, Rafa. Tú sí que vas a explicar este año la grandeza del Rocío. Ya lo verán como sí. Lo decía Manolo, nuestro compañero Rafa Reyes. Ya ha pasado Almensilla, la Castrense, ha pasado Tomares y acaba de pasar Benacazón. Está pasando aún. Detrás vendrá Fuengirola. Fuengirola, Priego, Ronda, Hombrete, Camas, Boyullo, Camas, que se puso a caminar ayer. Boyullo, Tramitación, Albeida de las Jarafes y, cómo no, Coria del Río. Coria, que tendrá que haber pasado el quema si no ha habido ningún retraso también, porque hay que entender que del quema van directamente a Vallemarrique de la Condesa. Víctor, decirte, por ejemplo, que han salido importantes hermandades en el día de hoy. Ha salido Jerez de la Frontera, Dos Hermanas, Emigrante, como habíamos dicho antes, Juraleón, Gines, hermandad puntera dentro del Rocío, de las Jarafes de Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria, por decir una hermandad un poco más exótica dentro de lo que es el amplio abanico de hermandades filiales que tenemos, ¿no? San Lucas, Santi, Ponce, Tocina, Triana, cómo no, Trigueros, Umbrete, Valverde del Camino, Villarraza, hermandades muy del Camino de Huelva. Hay empresas a las que agradecerles que apuesten por esta televisión y por esta forma de hacer las cosas. Por ejemplo, Aceite 1881. Y pasamos por las redes sociales, @lapasionctv. Siguen mandando fotografías de los momentos que están viviendo los rocieros en el camino. Por ejemplo, de la hermandad de Triana nos han mandado bastantes. Y aquí, como vemos, la hermandad de Triana no pasará por Villamanrique a la ida, sino la da la vuelta. Pero bueno, estamos disfrutando ahora de las que están ahora, incluso fotografías de personas que están ahora en Villamanrique y nos mandan, quieren que nos sintamos un poco más cerca, vídeos, y como queremos que sigan haciéndolo, también de los preparativos de las hermandades que saldrán mañana y también de algunas salidas que se han tenido esta mañana, que hemos tenido la oportunidad aquí los redactores del correo de disfrutarlas. Y una de las cosas que nos han dicho es que tengamos cuidado con la calor, una cosa que se ha visto mucho. Yo, por ejemplo, que estaba en la salida de Boyullos esta mañana, es verdad que se esperaban grandes temperaturas, altas temperaturas, y bueno, siempre tener cuidado y no abrigarse demasiado, tener cuidado con los golpes de calor, hidratarse y, por supuesto, disfrutar del camino. Un abrazo también a todos los rocieros de las hermandades de Sevilla, El Salvador, que a esta hora velan todos sus sueños, porque están a pocas horas de ponerse a caminar, por supuesto, de Sevilla Sur y de todas las hermandades de la provincia, especialmente las de Sevilla, con permiso de ustedes, que a esta hora retocan, vuelven a soñar. ¿Por qué no? Sienten esos nervios, ¿no?, al ver las imágenes que ahora acompañan cada televisor de los andaluces y también fuera de nuestras fronteras, que han decidido ver a través del correo web.es, en el mundo entero, vía streaming, esta pasión, esta devoción, que tiene un significado intenso, definitivo, que ancla su historia en una hermosísima leyenda que tiene ya algún siglo y que iremos desgranando mientras vemos carriolas, romeros, romeras, caballistas, niños y mayores. El Rocío, Manolo, que no se nos olvide, es una fiesta religiosa, es una romería sin edad. El Rocío hay que vivirlo y hay que sentirlo. Todo el que va por una primera vez o no deja de ir, o ya no vuelve. Yo creo que el Rocío como tal, como romería que es, tiene todos los amplios, es un amplio abanico, ¿no? Puedes, el que va de devoción, el que va también a lo que es una romería, porque no hay que olvidarlo nunca que es una romería, que es alegría, que hay que celebrar. Y yo sigo pensando que en el Rocío hay mucha vivencia, hay muchos sentimientos. No solamente el que va al camino, Víctor, simplemente el que va, pues va a cumplir su promesa o va a hacer ese camino que está esperando todo el año para hacer, pero también el que se queda, que es rociero y por circunstancias pues no puede ir. Yo creo que esa es la promesa más dura que puede tener un rociero, de quedarse sin poder ver a Blanca Paloma. Si se acaba de incorporar, debe usted saber que está viendo en directo la señal en televisión de la Iglesia Parroquial Santa María Magdalena de Villamanrique de la Condesa en Sevilla, que aquí se están presentando las hermandades, que acaba de pasar Benacazón y estamos esperando a los romeros de Fuengirola, que todo de Málaga, que todo eso lo van a ver. Ya lo están viendo aquí en directo y que, atención, a partir de esta noche, 22 horas, podrá ver también en directo y en esta señal un programa en el que le vamos a ofrecer las salidas esta mañana de La Macarena, Triana, El Cerro del Águila, Boyullos de la Imitación, Alcalá de Guadaira, dígaselo a todos los rocieros que conozca, Umbrete, la de Gelves de ayer, cuántas cosas. Ahí le sirve a usted imágenes, Jorge Jiménez, de la salida esta mañana de la Hermandad de la Macarena, Hermandad del Rocío de la Macarena en Sevilla, con un estreno, el de Fernando Aguado. Ahí están viendo ahora el cajón de Umbrete. Cuántas cosas hermosas han pasado en Umbrete, un pueblo que ha apostado por esta televisión. Y esta televisión hoy se lo va a agradecer. Anda que no es nada, Manolo Esteban, Umbrete en el Rocío. 200 años que cumplió el año pasado en el camino. Una hermandad con muchísima solera, una hermandad rociera por excelencia. Y que, cómo no, una carreta que, por supuesto, una carreta que marca
el camino del Rocío y marca todos los rocieros, porque ese cajón es una señal inequívoca de que es un brete allá donde esté. Estamos en directo, el Correo de Andalucía Televisión. En cuanto, si usted tiene algún familiar en camino, no se preocupe, hace calor, pero no para sufrir, ¿verdad, Manolo? No, la verdad que no, estamos viviendo una jornada bastante, bastante buena de tiempo. No era la calor que pasamos la semana pasada, pero podemos decir que la media de hoy habrá una máxima de 29 grados y una mínima de 16 grados, 0% de lluvia, como hay que tener claro. Mañana se van a mantener las máximas, aunque baje un poquito la temperatura, bajará unos 12 grados. El viernes sí habrá una subida en las máximas, unos 30 grados, 32 grados, mínima de unos 10. Ya el sábado se mantienen las máximas, pero suele bajar o va a bajar un poco más la temperatura por la noche, habrá unos 9 grados. Como hemos dicho anteriormente, donde vamos a ver más ostensible esta variación de temperatura va a ser el lunes, cuando la probabilidad de lluvia, y si había una cierta probabilidad, pueda aparecer el día de la Virgen. Están viendo ustedes a la entrada, a la llegada de la Plaza de España, que es donde está la iglesia parroquial en Villamanrique, una especie de corte. Eso significa que estará ya, lo ven al fondo, creo que está el Sin Pecado de Fuengirol al fondo, si no me engañan la vista, que ya empieza a fallar más allá al fondo a la izquierda, ¿verdad? Estaría el Sin Pecado de Fuengirol, que es sí, la 76, estamos. La 76 en orden. A esta hora Rafa Reyes está intentando localizar también a alguien de la Junta de Gobierno de Villamanrique para que ustedes escuchen de primera mano toda la información. Y si se acaba de incorporar, sepa usted que ya estamos en directo, que a través del correo web.es en el mundo entero lo puede ver y que tenemos abiertas las redes sociales. Arroba la pasión CTV. Esta noche a las 9 se sentará aquí Rocío Belis, programa especial de una hora informativo, que estamos en periodo electoral también y hay mucha información que contar del deporte, de la ciudad. Media hora de entrevista con el alcalde en funciones, el actual Juan Ignacio Zoido, del Partido Popular. A las 10 retomamos en plató en directo de nuevo para estar hasta las 12 con todos ustedes y ofrecerles un montón de reportajes salidos del corazón, hechos con el corazón y con el destino de su corazón. Oiga, si usted cree en estas tradiciones nuestras, esta es su televisión. María Mena. Y como tú bien dices, Víctor, está su televisión y también Twitter. Estamos deseando de que nos manden más fotografías. Por ejemplo, Emilio Cienfuegos nos dice: yo soy macareno, pero el camino lo hago con Triana, con mi segunda familia y mis amigos. Y también una foto de ellos delante del Sin Pecado de Triana. Francisco Javier nos dice: ahora mismo en Villamanrique. También una foto del Sin Pecado que está pasando ahora mismo por Villamanrique, como estamos viendo. Llegan los rocieros, los romeros de Fuengirola, Málaga, la 76 en orden de las filiales. Paramos un minutito solamente, un poquito. Y enseguida en directo aquí en el correo nos vamos a Villamanrique.